Nos habíamos quedado un poco en. Bueno, me comentaste un, un momento el, el desalojo del, de la segunda noche. ¿Tú, tú estuviste allí cuando hubo el desalojo? ¿o cómo? No, yo había vuelto otra vez a casa a cargar baterías porque todavía no teníamos electricidad. Entonces yo solía quedarme en la plaza pues hasta las tres y media, cuatro y me marchaba, cargaba todo, me duchaba, buscaba cosas y a las nueve de la mañana pues volvía otra vez. Y. Pero claro, estaba en casa trabajando para eso, no comunicando todo eso, montando recursos, haciendo la primera lista. Y, y de repente pues, me empiezan a contar que hay tensión en la plaza, no y que la gente se está juntando y que la policía se acerca. Y entonces pues, empieza a moverlo. ¿no? Y se empieza, empieza a ver que se difunde por las redes sociales, que se empieza a mover. Poco a poco va llegando información ¿no? de los compañeros, pues, que efectivamente les están sacando uno a uno, pero qué tranquilidad. El proceso dura bastante tiempo. y... Lo especial, en ese momento, lo especial en ese momento fue que por primera vez, eh, mientras los que te echaban de la plaza esperaban que a las 5 de la mañana no hubiera testigos, ni ruido, ni problemas, ni generara un problema político o social grande, eh, por eso te sacan a las 5 de la mañana o ¿no? a las 4 de la mañana, eh, la diferencia fue que se encontraron con un montón de gente con teléfonos móviles, que se sentaba en el suelo y que no respondía a las agresiones y que era muy difícil poder sacarla de allí, porque normalmente la estrategia consiste en crear tensión y ahí, pues en esa tensión en la que todo el mundo está de pie, pues empieza a haber zarandeos y al final pues eh, acaba habiendo una carga y la gente sale huyendo y demás. Sin embargo, en esta ocasión la gente se sentó fuerte en el suelo, se abrazaron unos a otros, se tapaban la cabeza y decían no nos vamos. Entonces la policía frente a eso, pues su, ma su manera de dispersarte, que es que tú huyas, pues ya no funcionaba, tenían que sacarte. Y habiendo tanta gente delante, sacando fotos con móviles y vídeos, pues eh, tenían que hacerlo de una manera suave, ¿no? No podían golpear a la gente, ni pegar palizas, ni nada así, que es la manera rápida que tienen para solucionar un problema. Entonces, claro, digamos que yo no sé quién dio la orden de desalojar la plaza ese día, pero fue el mayor error que, que, pudo, que se pudo cometer, ¿no?, desde su... Desde su línea, porque lo que provocó fue el principio de un juego del gato y el ratón de gente intentando acceder a una plaza que, para poder circular por ella y policías que te impedían el acceso. Y eso, en el centro de una ciudad como Madrid, es totalmente absurdo. Tú no puedes seleccionar un grupo de personas que no pueden entrar en un espacio, en un espacio público como es un parque, una plaza y solo ellos no pueden entrar y el resto sí. ¿Cuánto tiempo mantienes eso y cómo? Cuando la gente no tiene trabajo. Porque, si esta situación me la dices en plena bonanza económica, la gente tiene que ir a trabajar al día siguiente en su mayoría, pero allí había mucha gente que no tenía dónde ir al día siguiente. ¿no? Y que sentía la necesidad de que su forma de eh, hacer lo que es justo, de participar en la sociedad en ese momento, la mejor forma que ellos tenían de hacer algo, era intentar entrar en esa plaza y restablecer esa normalidad de circulación. ¿no? Y luchar por ese derecho en ese momento. Claro, todas esas imágenes empiezan a circular a una velocidad espectacular por, el, por todo el planeta a través de las redes sociales y la gente al ver esa situación en la que un montón de jóvenes se sienta y pacíficamente resiste y dice que no se quiere ir, que solo quiere estar... Todo ese conflicto eh, con vídeos, fotos, audios, genera un movimiento por la red que es un poco complicado de explicar. Hay un vídeo muy bueno, creo que era de una universidad en Zaragoza, que visualiza un poco... Con lucecitas que saltan entre distintas partes, las comunicaciones que llevaban esas palabras, pero eso es más o menos lo que empieza a ocurrir. Los que estábamos atentos a la red y a la difusión en ese momento, veíamos que se disparaba eh, una convocatoria automática de, estar, de juntarse a las 8 en la Puerta del Sol eh, para protestar por, por esa acción policial nocturna y para reclamar nuestro derecho a poder estar ahí. ¿Eso no lo sacó a, a Sol, esa convocatoria, o cómo? No, o sea, eso, Qué interesante, ¿no? eso Qué interesante, ocurrió solo, ¿no? como muchas de las cosas que han pasado, la gente estaba dispuesta a luchar por ese derecho. Entonces, Acampada Sol lo, lo, le dio continuidad, eh, porque no tenía capacidad Acampada Sol en ese momento de tomar una decisión sobre si la estrategia era esto o la estrategia era lo otro, era un conglomerado de personas que no se conocían entre ellas, que estaban intentando entrar en la plaza eso era lo más cercano a Campadasol sol en el exilio. no, eh, que había en ese momento, pero acampada sol el twitter refleja esa voluntad de volver a tomar la plaza y ayuda en esa difusión junto con otras cuentas de twitter, facebook y, y en general miles y miles de personas. ya no era una cosa de activistas, no eso se extendió. y tú podías ver a lo largo del día cómo eso circulaba eh, siguiendo unas pautas eh, muy distintas a cómo habían ocurrido las cosas anteriormente por ejemplo hay, hay un previo a esto que es un dato que nos permitió eh, comprender que el 15M iba a ocurrir algo grande que era y, y ese algo grande me refiero a la movilización de eh, democracia real ya que en realidad eh, pues es la que convoca pero lo que acude pues es una multitud de asociaciones organizaciones entidades personas no sin banderas solamente pues bajo un paraguas más o menos común en ese momento que era abril. <laughs> y cuando tú miras los meses anteriores, te das cuenta de que estaba ocurriendo algo nuevo. Eh, cuando una organización convoca una movilización o convoca un acto importante, es ella la que recibe el impacto. Es decir, eh, los miles y miles o decenas de miles o millones de visitas a la información que ellos han publicado en la web con toda la información, van a él, van a esa entidad que la ha convocado. Tú pones tu página web, convocas la manifestación y millones o miles o cientos de miles se conectan a tu información. Sin embargo, de cara a la convocatoria del 15M, te podías dar cuenta que pese a que los sistemas de comunicación de democracia real ya estaban soportando un impacto muy grande eh, de cientos de miles de personas, en su Facebook, en sus Twitter, en sus listas, en sus comunicaciones. Por otro lado, cualquiera que sacaba un vídeo bueno relacionado con ese día, o que sacaba una actividad, o una propuesta, o un buen texto, recibía decenas de miles o cientos de miles de visitas también. Y no era solamente alguien bueno, sino que eh, cualquier entidad social o cualquier organismo colectivo que tenía una página web proponía algo acerca de su participación en el 15O y recibía decenas de miles de visitas. Entonces te encuentras ante un panorama en el que de repente cientos o miles de personas y organizaciones están lanzando comunicación y son ellos los que reciben el impacto distribuido de, de la visibilización. Lo que eso te podía decir a lo mejor era que detrás... De eso significaba que esos grupos estaban muy altamente activados. Es decir, que, que eso no era un accidente solamente, sino que se estaban trabajando mucho esa comunicación, esos materiales. Y eso significaba que si de cientos o miles de grupos estaban trabajando tanto de cara a ese día, eh, pues iban a salir miles y miles y decenas o cientos de miles, que es lo que pasó, ¿no? salieron unos cuantos cientos de miles de personas en todo el país. Eh, sin, sin que hubieran sido convocados por partidos políticos o sindicatos, un fenómeno totalmente nuevo. Y tiene que ver en parte con que la gente recibía la información a la convocatoria de gente como ella, ¿no? De su propia fuente cercana. Tú a ti te gusta o tú te relacionas en un ambiente sindical, pues seguro que la página de la Cgt ponía comunicados de cara al quinceo, hablaban de esto de, desde muy distintas perspectivas. Tú te podías adaptar a esa movilización. Y creo que ese fue el gran éxito. ¿no? el que miles de organizaciones y entidades pequeñas tiraron de él. De, de la misma manera que veías ese fenómeno, que te decía algo anormal va a ocurrir, ¿no? porque, porque ya no hay un espacio central de información, sino que se ha macrodistribuido, se empezó a mover la información la noche del 17 al 18, y a lo largo de toda la mañana y hasta las 8 de la tarde del 18. Simplemente veías que cada vez más grupos, colectivos y entidades publicaban esa información, la redistribuían, se quejaban, incitaban a, a moverse. Y ante todo ese movimiento, tú podías sentirlo. No es, una, no es algo que haya pasado antes. Entonces, había pocos parámetros que te permitieran... Nosotros estábamos muy centrados por la mañana intentando valorar cómo iba a evolucionar la situación esa tarde. ¿no? Porque veíamos que había como un llamamiento distribuido gigante a concentrarse que no venía de ninguna fuente clara ni de ninguna organización, y que se reproducía ese esquema otra vez de, de distribución de, de la propuesta. Entonces, ahí entendimos que iba a ocurrir algo importante. Ya como a las 9, 10 de la mañana, que eso se estaba moviendo tan rápido, sabíamos que había que estar en esa plaza ese día como fuera para verlo, porque, porque iba a ocurrir algo muy fuerte, se iban a juntar miles de personas sin un plan previo. Eh, te pediría que me hablaras un poco más de la, de la cuenta de Twitter de Acampada Sol, que ha sido mi máxima influencia y además me ha parecido que ha sido un ejercicio de comunicación absolutamente brillante. ¿no? Y más me hizo gracia algunas cosas que me contaste una vez, como cuando sentisteis el poder y la traspasaste y este tipo de cosas. Eh, en esos primeros días, esas alturas, eh, las manejabais entre varias personas o, cómo, o la, era ya una cuenta colectiva o cómo funcionasteis en ese principio de esa cuenta de, tweet, de Twitter? Eh, bueno el primer día pues la registré y la tenía la usaba yo en aquel momento no era algo relevante eh, y lo podía ir gestionando tranquilamente y al día siguiente por la tarde pues ya tenía un par de miles de seguidores o así pero bueno tranquilamente pues la podía seguir gestionando yo no y llevaba algunas cuentas Twitter que tenían esos usuarios más o menos la diferencia fue cuando cuando empezó a superar los miles y miles y miles de, de seguidores no entonces al principio lo que intentaba comunicar era lo que estaba ocurriendo alrededor y que fuera una herramienta para ayudar a la gente a contactar con el movimiento que estaba creciendo ahí, pero por otro lado que fuera inspirador también, ¿no? que les diera ideas eh, para, para movilizarse o formas de expresarse y también que narrara lo que estaba ocurriendo alrededor en ese momento. Entonces los primeros hashtags que, que utilicé ahí en ese momento pues eran... Pues el de no tenemos miedo, no nos vamos, que era el reflejo de lo que yo había visto que estaba ocurriendo en esa plaza. ¿no? Gente que había decidido que se quedaba, que no se iba a la presión y que estaba dispuesta a desobedecer y que, no, que había perdido el miedo. ¿no? A que la situación era tan mala que prefería esa tensión que seguir exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que empiezas a darte cuenta que, que eso empieza a tener difusión y difusión y difusión y cada vez que tú decías algo por ahí. Eh, llegaba cada vez más miles y miles de personas que lo seguían extendiendo y que tenías un poder comunicativo gigantesco. A partir del momento en el que, del tercer día yo creo, es cuando, o cuarto día, es cuando ya tiene algunos miles de seguidores y, y yo estoy muy liado con muchísimas más tareas y la gente que estaba en comunicación pues se lo planteo, ¿no? Oye, ¿quién, quién ayuda con esto? Venga y empezamos. Yo creo que ya era el tercer día. Y empezamos a, y se la paso a tres, cuatro personas que dicen, yo sé manejar una cuenta Twitter, y yo puedo ayudar y digo genial por qué yo no estoy aquí 24 horas porque necesito recargar baterías todavía no hay electricidad eh, y esto pues tiene que poder hacerlo cualquiera en realidad cualquiera que sepa y digo mira más o menos lo he hecho así y mis mensajes iban en esta línea incitar al resto de plazas a levantarse darle solidaridad dar visibilidad a las que lo estaban haciendo avisar si en alguna plaza estaba ocurriendo algo malo no si había algún tipo de actuación policial que los desalojara o había detenidos y como intentar eh, ir poniendo pequeños eslabones de esas cadenas que se estaban formando para que hubiera una relación de comunicación. Por otro lado, nos servía como herramienta de comunicación con las otras plazas. No había otra forma de comunicarse con las otras plazas que no fuera por Twitter, porque allí había miles y miles de personas y sabíamos que quien tenía la cuenta Twitter de esa acampada de alguna forma estaba en contacto con el resto de la campada y la había puesto a disposición de, de la campada. ¿no? Entonces, a través de eso se empezó un poco a, a hacer las primeras redes entre las plazas del 15M. Eh, el problema es que, bueno, el problema no, lo hermoso, llega un momento en que la cuenta pues, tiene eh, demasiados miles de seguidores como para que pocas personas tomen la decisión de lo que se escribe por ahí. ¿no? Y con la autonomía que habíamos tenido a ese momento en el que, ...nadie nos decía qué es lo que había que decir... ...nosotros decíamos lo que sentíamos que era bueno... ...y que era eh, positivo para todo lo que estaba ocurriendo allí... ...y que podía reforzarlo... ...pero no estábamos sujetos a una asamblea... ...que determinara cómo había que trabajar... ...ni, ni cómo había que organizarse... ...y ahí nos empezamos a preocupar... ...porque en aquellos momentos... ...pues ya podía empezar a tener 20.000, 30.000 seguidores... Eh, ...la comunicación por ahí era mirada por la prensa nacional internacional... Era el centro se estaba convirtiendo en un foco de atención global y, y eso pues no debía seguir siendo las decisiones de tres o cuatro personas entonces lo que hicimos en ese momento fue eh, pues a las personas que estaban colaborando en ese momento en la cuenta Twitter que ya eran cinco o seis plantearles entendemos que este poder es demasiado grande para que lo gestionemos solamente las dos personas o yo que lo estaba haciendo antes o los dos que empezamos luego a que empezaron a ayudar pues que esto hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Este poder no puede estar en nuestras manos solo. Y además tenemos muchas más otras tareas importantes que hacer, que, que son críticas, esto ya está en marcha, se va a alimentar solo, eh, las reglas más o menos o la forma de trabajar está, es obvia, ¿no?, en la comunicación. Entonces, pues, ¿quiénes consideráis que podéis hacer una asamblea, un grupo? Y la gente que, que dijo, sí, de acuerdo, nosotros nos encargamos, hacemos una asamblea, nos encargamos de esta parte de difusión por aquí. La abrimos, ponemos unas reglas, unas metodologías, una organización. Hicieron un trabajo espectacular, ¿no? un trabajo muy brillante. Agarraron una herramienta que había servido para crecer y para comunicar y para contaminar realmente y para hacer una pequeña organización inicial y la convirtieron en un, en un monstruo comunicativo mucho más poderoso. ¿no? Entonces, eh, por un lado... A nosotros nos provocó un alivio gigantesco el despre desprendernos de ese poder, y, porque en realidad es muy peligroso. Eh, eh, es, es muy fácil, tienes eh, 50, 60 mil seguidores ahí, eh, tú podías hacer tuits relacionados con, con cosas que te interesaran a ti, que a lo mejor no habías perdido la perspectiva del movimiento o de, o de lo que estaba ocurriendo en un momento determinado, y la única manera de controlarlo era compartirlo. Así que ahí se abre a una asamblea abierta que toma esas decisiones, que sigue funcionando en la actualidad y que hace un trabajo excelente, la verdad. Yo entiendo además que el, el uso del Twitter acampada campada sola en un día será objeto de estudio y de tesis y de historias porque a mí me ha parecido excepcional. Siempre, siempre, además, es una cosa que repito mucho. Y ha sido como mi principal guía. Y si tengo una duda, yo miro qué dicen estos y no se dejan hallar por rumores. Y Habría sido tan fácil descarrilar por el camino. Hmm, sí. Sí, realmente, bueno, en realidad no me desprendí del todo de ello. Seguí colaborando como uno más de ese grupo durante casi un mes. Un mes, un mes y pico. Pero cada vez menos, porque todas las otras tareas me interesaban también un montón, ¿no? Toda la parte de servidores, comunicación por web, ayudar a montar recursos, intentar hacer eso. Digamos que ahí, pues ha habido aciertos, ha habido errores, ha habido todo tipo de fases, ¿no? Intermedias entre el éxito y el fracaso. Y, y hemos logrado algunos objetivos que han dado muy buenos resultados y en otros pues no hemos conseguido buenos resultados. Nuestra idea inicial era crear un grupo abierto asambleario de técnicos que gestionaran todos los recursos para todo el movimiento que estaba tomando las plazas y que se organizaba a través de esas asambleas y de esas cuentas Twitter. Sin embargo, pues una realidad como la que creció después pese a tener una visión previa que permita tener ideas, no permite saber cómo va a ser en realidad. Es, ...y es una realidad muy compleja ¿no? la, que, la que ha nacido de todo eso... ...así que la, la aproximación de diseño que hicimos hacia ese modelo... Pues, eh, ...pues se ha quedado en una aproximación pero no en una realidad... ...al igual que al principio cuando empezamos a ocupar las plazas... ...y a comunicar y viendo que crecían por el mundo las acampadas... ...llegamos a pensar en un momento dado que si seguía creciendo a ese ritmo... ...se podía llegar a ocupar todas las plazas del mundo... ¿no? Y a plantear desde ahí a lo mejor una huelga general planetaria, directamente eh, desde la sociedad civil, sin organizaciones sindicales clásicas, etcétera, etcétera. Pero eso era una utopía, y lo comentábamos como de broma, pero empujábamos hacia ese camino. Nosotros tirábamos hacia ahí. Dijimos, no llegaremos, pero hasta donde lleguemos, seguro que hemos ayudado a crear bases para que se hagan redes muy interesantes para los años que vienen. Entonces no llegó ahí, ni por aproximación, muchas de las acampadas en el extranjero en el exterior del de, de estado español pues eran minoritarias o eran muy poquitas personas otras eran muy grandes pero, pero sí sirvió para crear las redes básicas que luego han permitido la movilización del venteo de varios millones de personas en todo el planeta a la vez ¿no? entonces nosotros planteábamos ahí un juego eh, que era el aplicar los conocimientos previos y pensar cómo podría ser en el futuro eso, pero en un espacio de tiempo muy comprimido, bajo una gran presión, eh, bajo 30.000 personas en la Puerta del Sol intentando entrar en la carpa de comunicación a ver qué era lo que se hacía allí dentro, con, creando una microciudad en paralelo eh, en la que poder habitar y convivir ¿no? eh, dentro del corazón de Madrid, que no es nada fácil. Eh, tomada sin, sin control de orden público con nuestros propios servicios todo eso en paralelo montarlo y pensar cómo montar un arreglo era pues eh, se hacía lo que se podía no, no, no había una garantía de éxito en ningún campo yo creo que no salió nada mal en general aunque a nivel técnico es cierto que no hemos logrado los mejores resultados del mundo en cuanto a comunidad sí es cierto que hay unos recursos estupendos que utiliza muchas asambleas del movimiento 15M tienen muchísimas listas cientos de listas algunos cientos de blogs eh, pues cosas que nos han ido pidiendo o herramientas como propongo para hacer propuestas no o el Usagidi para hacer mapas pero la comunidad que lo mantiene es muy débil es muy débil no somos muy pocas personas y estamos muy desbordados de trabajo cuéntame perdón que te corte cuéntame, cuéntame algo del volumen porque eh, no sé si fue en Barcelona la charla <laughs> aquella o alguna vez me has contado algo de miles de usuarios de, de la cuenta de WordPress y la cantidad de correos. ¿Me puede decir algunos números así? Sí, en la, en, los, en, la, en la instalación de WordPress, que es el sistema de blogs que tenemos, un WordPress multisite se llama, que permite tener muchos sitios distintos, eh, hay más de 250 o 270 blogs, de asambleas de barrio, de plazas, etc. Y más de, de, creo que son casi 3.000 usuarios registrados, que son los que tienen permiso para editar las noticias y gestionar toda esa comunicación. Es bastante grande. Por las revistas del movimiento, cuando las estábamos creando, durante los dos, tres primeros meses se movían algunos días más de 90.000 correos electrónicos a nivel interno, de debate, de organización, ¿no? de gente debatiendo, organizándose, moviendo información. Eh, cuando las movilizaciones del 20 de octubre, las cifras de visitas a la página web son de cientos de miles por día, eh, millones de peticiones por hora, perdón, por hora por día, en algunos casos. Es, es eh, realmente el ofrecimiento de un servicio muy potente para el movimiento, pero la gestión de todo eso es lenta y complicada. No, es, es, es muy difícil, no hay tantos técnicos dispuestos a, a, a echar horas ahí y que es un tema delicado, que cualquiera que toque en, en esa arquitectura que está montada puede provocar fallos que dejen incomunicadas a ciertas partes durante horas, días, entonces es un proceso lento de aprendizaje para los que entran nuevos, pero lo valoramos muy bien desde el punto de vista en el que hay... Eh, cientos de asambleas que están eh, comunicando a través de recursos autogestionados y creados con software libre y no utilizando eh, otros espacios comunicativos que también son muy potentes como blogger y demás, pero son de multinacionales como Google. ¿no? O no utilizan solamente Facebook. Facebook es una herramienta que utilizan para visibilizar su trabajo ante otras redes, pero ellos desarrollan su trabajo y lo acumulan en estas otras herramientas libres, ¿no? en nuestros blogs, en N-1. Entonces, por lo menos... Hemos creado un entorno eh, seguro en el que pase lo que pase esos datos no se van a perder con casi total garantía eh, donde los propios usuarios son los que tienen el control de la plataforma si lo deciden eh, cambiarla o lo piden pues se puede adaptar un poco a todos a sus gustos y bueno pues ¿Cómo se financia eso? En realidad tiene muy poco coste o sea si cobráramos las horas de trabajo de las personas sería una, un disparate pero eh, todo se mantiene en una única máquina que está en Internet y vale como 70 euros al mes. Eh, es una máquina muy potente en la que hemos configurado como muchas máquinas virtuales dentro para separar servicios y prácticamente todo se sirve desde ahí. De esa manera, pues ahorramos muchos costes, juntamos la administración en una única máquina y los técnicos solo tienen que administrar una máquina entre varios. ¿no? Quizá la, la complejidad técnica es muy alta entonces no facilita que mucha gente pues se integre a través de ese modelo. A lo mejor si se pudiera partir de otra manera, no sé, se están teniendo esos debates para ver cómo mejorar esa comunidad. Lo que es cierto es que esa comunidad permite ofrecer ciertas herramientas cuando son necesarias, eh, y las adapta, las coloca y las pone en producción. ¿no? Y eso permite que la gente se organice, pueda hacer acciones, pueda comunicar sus luchas, almacenar su memoria de trabajo, ¿no? o tener herramientas para debatir y coordinarse, como N-1, por ejemplo. Entonces, de, de, volviendo a repetirlo de una forma sencilla, a lo mejor hay alguien que. No sé, para, para volver a insistir en ello, el 15Hack eh, lo que se dedica es como una especie de servicios para cualquiera que necesite un recurso técnico en el ámbito del 15M, ¿no? Vosotros le podéis montar un blog, le montáis una lista de correos, otras herramientas. Ahora me gustaría hablar de la de Stop pero es eso, ¿no? Es eh, los servicios técnicos. Sí, básicamente es una estructura en lo más autogestionada posible crear algún software libre que sirve para dar recursos a las asambleas de barrios, a las asambleas de pueblos y a las, a las asambleas que hay en plazas también. ¿no? Recursos para poder comunicarse y para poder organizarse. Y es un espacio de trabajo abierto también. La gente puede entrar y puede sumarse y ayudar echando horas técnicamente, no solo a mantener lo que hay, sino a pensar nuevas formas de ayudar a esa gente a hacer acciones, movimientos y, y luchas. Hasta ahora hemos... Eh... Hemos hablado en este ámbito, de esta gestión técnica, de cuestiones como son la, las páginas web, los blogs, listas de correos... Pero hay unas herramientas también que se han desarrollado, ¿no? A mí me gustaría que me explicaras la de Stop Desaucios, creo que es stopdesahucios.tomalaplaza.net, ¿no? Uh -huh. Stop .net. Me gustaría primero que nos la describieras. Eh, imagina que hay gente que verá el vídeo que no, que no sabe nada de qué es lo que es, entonces descríbenos la herramienta un poco. Nosotros ya la enseñaremos, o sea, nosotros nos enseñaremos unas capturas, ¿no? Pero vale. descríbenos qué es lo que hace... Y cuéntanos cuál fue la motivación de hacerla, cómo la hicisteis, no sé, un poco el desarrollo de todo. Claro, la idea con Stop desahucios, en realidad, eh, tiene como, como cuatro o cinco componentes. Por un lado está que durante un tiempo habíamos observado en los últimos meses crecer un movimiento, eh, sobre todo en Cataluña, en el país, en, en Barcelona, principalmente pero también en, poco a poco en el sur de España, de vecinos y vecinas que tenían un problema grave con, con las hipotecas y que de alguna forma eh, se sentían estafadas por el sistema de créditos bancario y, y por las informaciones que les dieron y, y por cómo les tasaron las casas y por cómo se las quitan ahora vendiéndoselas a mitad de precio en subastas en las que no, no participa nadie y el banco pues sigue sumando y sumando y sumando ¿no? y ellos se quedan en la calle arruinados de por vida. ¿no? Esa gente creó una forma de organizarse y resistir que también era un pequeño virus, virus en cuanto a que, que era muy contagioso. Era, era algo eh, que tú podías tomar ese código y crear tu propio grupo rápidamente en base a esos códigos ¿no? y ser muy parecido pero no igual y tener la misma lucha, y sin embargo tener otras estructuras que te iban a apoyar en esa lucha. Las camisetas verdes, los carteles rojos, todo la, el sistema de defensa en la puerta de los vecinos, toda eh, la estrategia de hacer que sean los propios afectados los que se van a las puertas unos de otros a, a protegerse, ¿no? creando esa red entre afectados para que ellos sean los que toman esas decisiones y, y se arriesguen. Pues nos parecía algo espectacular y que habíamos visto crecer en los últimos meses también muy fuerte y nos parecía que eso creaba un imaginario ¿no? eh, de, de desobediencia a la injusticia, de solidaridad entre vecinos que era muy poderoso comunicativamente. Era muy llamativo y era muy importante en realidad esa temática. Es la gran crisis de este país la están pagando los expoliados de, de la vivienda, son la gente a la que por decenas y cientos de miles les están, o millones les están echando de sus casas. Entonces ahí pensamos, bueno, eso estaba por un lado, ese virus que nacía. Por otro lado estaba el movimiento 15M, que llevaba ya una temporada en las plazas, que no lograba construir propuestas concretas, eh, que era consciente de que tenía una gran capacidad de movilización instantánea y de desobediencia para llamar la atención, pero que no podía construir propuestas y que además tenía que construir cómo retirarse de la plaza para poder seguir viviendo. ¿no? Y para poder seguir luchando. Y no había líneas de trabajo, líneas de que darle a las personas que estaban ahí dentro para que pudieran apoyar una línea de trabajo relacionada con lo que sentían por el 15M fuera de la plaza. ¿no? Entonces se nos ocurrió: ojo, esto de los desahucios es una vía maravillosa. Y además lo oíamos a muchas personas en muchos barrios decir: pues en mi barrio echan a este, en mi barrio echan a este otro. En las asambleas del 15M era un tema recurrente también. Entonces pensamos, bueno, lo que podemos hacer es facilitar una herramienta que conecte esos dos mundos, ese nuevo virus que está creciendo de, de, de stop desahucios, ¿no? de las plataformas de afectados por la hipoteca, este virus que acaba de nacer, que es el del 15M y que tiene la necesidad de concretarse en algún punto y de sentir que es útil y de hacer cosas, eh, pero que ahora mismo no tiene un, más salida que discutir en unas plazas pues les damos esta posibilidad. Hacemos una herramienta que sea un sistema de alertas para ayudar a los vecinos a parar desahucios. Entonces, investigando un poco, pues rápido encontramos una plataforma que se llama Usagidi. Está hecha con software libre y precisamente trabaja esos temas. Es una herramienta con un mapa en el que tú puedes reportar alertas y marcar su posición en el mapa. Por otro lado, los usuarios pueden apuntarse a recibir alertas y elegir, dentro del mapa, un radio de kilómetros para recibir alertas solo de esa zona, porque ellos no pueden acudir a un desahucio de Madrid, si viven en Barcelona, pero pueden acudir a los de Barcelona, o incluso dentro de Cataluña entera puedes seleccionar tu trocito norte de la ciudad porque tú no te quieres desplazar de ahí más, porque te cuesta mucho, porque eres mayor, lo que sea, o tu barrio solamente, ¿no? De esa manera, conseguíamos tres objetivos. Eh, por un lado, Dábamos una salida o una oportunidad de trabajar una línea que era necesaria socialmente, que es la de ayudar a, a estas plataformas de afectados por la hipoteca. Por otro lado, al ir recibiendo alertas de desahucios, íbamos generando datos. Por primera vez podíamos pensar en tener datos que fueran nuestros, aunque quizás eh, eso también nos hemos encontrado con la realidad. Que es que el desahucio eh, es un proceso muy estigmatizado en este país. La gente a la que se la desahucia no lo dice, porque es eh, como un bajón en una escala social y la gente pues, lo sufre en silencio, ¿no? algo que es realmente terrible. Pero a nosotros nos ha servido de momento para tomar ciertos datos que nos indican pues, eh, que se puede estar echando a ciertos porcentajes de personas. No son válidos para hacer una estadística real, pero nos empiezan a dar una información que no hemos tenido por ningún otro lado, porque nadie da las cifras de cuántas familias ha echado el Banco Santander. Sabemos que ha habido, no sé si dijeron, 300.000 desahucios en los últimos tres años aproximadamente o 500.000. Si hay un, dos personas por vivienda de media, pues estamos hablando entre 600.000 y un millón de personas. Si hay tres personas de media pues estamos hablando de 800.000 o un millón y medio, dos millones de... No sabemos qué está pasando ahí. Están echando a ciudades enteras como Alcorcón, ¿no? Eh, poblaciones enteras como Alcorcón desalojadas en cuestión de ocho, nueve meses o un año. Eh, lo que pasa es que al ser gota a gota y por separado, la población no lo percibimos así. Pero si tú te pones a mirar cifras, vacían Alcorcón o Móstoles en siete, ocho meses echando a todas las personas a la calle. El problema es que, camuflado entre toda la sociedad, eso casi no se nota. Y tampoco sabemos cuántos menores expulsan esos bancos a la calle, ni, cu ni cuántos minusválidos, cuánta gente con minusvalías, ni cuántas de 65 años, ancianos y jubilados, ¿no? O cuántos enfermos terminales. No tenemos ningún dato de, de todo eso. Entonces, con el mapa retomamos algunos de esos datos y sabemos algunas cifras, ¿no? Son pocas y queremos dejar que avance más para tener más. Algo más serio que decir, pero te das cuenta de que están echando a muchísimos menores de sus casas y a, a muchísimos ancianos. Es, son las capas más desvalidas de la población las que están sufriendo y pagando este expolio. Entonces, con el mapa conseguíamos datos que sirven para construir discurso, que sirven para construir crítica, que pueden permitir que otras entidades planteen ese debate en otros foros y en otros espacios, a nivel mediático, político y en las calles. Conseguíamos una lista de pisos vacíos, por si las familias que estaban siendo desahuciadas necesitaban un techo para dormir ahora en invierno, pues que tuvieran una lista de direcciones, oiga, esto es de los bancos, eh, los tienen vacíos por, por decenas o cientos de miles eh, y usted está pasando frío con niños, pues aquí tiene estas opciones ¿no? y, y hagan lo que tengan que hacer. Y por otro lado conseguíamos un sistema de alerta que permitiera que las asambleas de barrio y muchas personas se enteraran inmediatamente cuando un desahucio era confirmado. ¿No? Porque cuando tú mandas una alerta de un desahucio, el sistema no, no la prueba automáticamente. Eso va a una moderación. Hay moderadores eh, de muchas ciudades del país que cuando ven que la alerta corresponde a su ciudad y es de este barrio, pues buscan a la asamblea de barrio y, y le, le informan. Oye, hay una persona en el número tal, tal, ir a verla y estudiar el caso. Si son deudores de buena fe, si es, eh, si es un problema lógico, pues eh, eso... Se aprueba y cuando se aprueba avisa a todo el mundo que está interesado en esa zona y esa gente puede acudir a ayudar a su vecino. ¿no? Entonces conseguíamos los tres puntos: dar una salida política, tener capacidad de analizar qué estaba ocurriendo y de generar discurso en base a ello e intentar bloquear el proceso en la medida de lo posible para apoyar el, eh, la solución de ese conflicto puntual en ese momento. Porque los afectados por la hipoteca luchan porque con esa presión de bloquear el desahucio, el banco pueda intentar llegar a negociar algún tipo de salida eh, menos perjudicial que la que le están dejando a los afectados. ¿no? Entonces, eso, eso es esto de desahucios, un trozo de código de software libre que sirve para conectar luchas, personas, eh, eventos y, y, y para a nosotros en este caso pues para intentar sacar datos y crear discurso. Y además en la línea de lo que me dices, está, el código está liberado y el que quiera lo coge, lo transforma y lo... Aplica para lo que quiera, ¿no? En que, realidad ¿no? es maravilloso el, la utilización que tiene ese código porque se utiliza desde para monitorizar desde la sociedad civil procesos electorales en territorios violentos como por ejemplo en México a, a víctimas de, de represión sexual con las guerrillas y las invasiones paramilitares que hay en Kenia, en Mozambique, en, en toda África, ¿no? Pues en, en esos países se utiliza mucho, por ejemplo para eh, para sacar datos y plantear el conflicto público con datos reales y una visualización sobre violencia de género, narcotráfico u otros conflictos, ¿no? Permite visibilizar qué está pasando ahí. Entonces, eso se puede utilizar para lo que tú te puedas imaginar, que se puede utilizar, claro. El software está ahí y luego tú lo aplicas para tu caso concreto. Y muy en la línea de el 15M, en el sentido que yo qué sé, si tenemos una campada unas técnicas de tal, las publicamos para que se remezclen, se mejoren, porque con este código lo mismo, ¿no? Que es en lo que llevamos muchos años, ¿no? Claro, toda mejora que tú le haces a una, a, un, a una pieza, pues la compartes para que otros puedan apoyarse en ella ¿no? y utilizarla. Nosotros no hemos retocado en realidad gran parte del código, el, el, lo hemos puesto un poco más bonito en la portada, pero en realidad es prácticamente como está por defecto, ¿no? Sirve, es, es muy bueno, está muy bien pensado. Muy bien, vamos a ir acabando. Me gustaría eh, ahora volver otra vez al lado personal de la experiencia y te voy a hacer un par de cuestiones y, y estamos ya, ¿no? La primera es que me gustaría que, eh, que pensara, desde el pasado 15 de mayo, me gustaría que me contaras lo mejor que te ha pasado y lo peor que te ha pasado. En lo mejor hay muchas cosas. Es muy complicado elegir, porque ha sido realmente espectacular. Recuerdo, <laughs> recuerdo con mucho cariño, en lo humano, el cuarto o quinto día, cuando llegué a Sol, y ya casi no podía ni entrar. Ahí iba creciendo, creciendo, y en aquel, aquel día ya casi no se podía entrar. Era gigante, y ya estaban televisiones de medio mundo por ahí en medio... Y cuando, tras 20 minutos de, de estrés por, por la multitud, logré entrar en la carpa de comunicaciones, ver a mis compañeros al fondo mirándome y, y no saber ni qué decirnos. Y, y simplemente una presión, ¿no? una emoción tan gigante y avanzar hacia ellos y tirarte a sus brazos, a darte un abrazo enorme, que estaban Miguel y Clara en ese momento, ¿no? Eh, y darme un abrazo con ellos y estar llorando 15 minutos sin parar seguido, ¿no? con una emoción gigantesca de decir, madre mía, la que... la que se ha liado, ¿no? <laughs> la que se ha liado, cómo ha crecido esto y... y, y joder, la gente ha despertado, ¿no? De alguna forma un poco, mínimamente. Con la que nos estaba cayendo ¿no? y todo lo que estaba pasando y todo el mundo callado y demás. Y de repente, mira, o sea, hemos podido participar en que... Con una gotita nuestra en que algo así, pues haya llegado a hacer esto y a saber lo que va a ser después, ¿no? Y en medio de eso, toda esa emoción recuerdo muy bien esos 20, 15, 20 minutos abrazados, llorando sin parar y como que bueno alrededor nuestra había un mundo impresionante de cámaras de televisión, de miles de personas, de una ciudad micro construyéndose, conexiones internacionales. Y, y entre todo eso, como si de, pudiera dejar de existir, el quedarnos ahí fundidos 15 minutos llorando y, y soltando toda esa emoción, ¿no? Fue de las cosas que más, más cariño. A las que más cariño le, le tengo. Fue realmente brutal. Y luego, eso en lo humano y en lo político, se basa en, en ese despertar, sobre todo, ¿no? El, más allá de, de, de las absurdas eh, costumbres humanas de sentirte bien porque ves que todo lo que has hecho estos años que tiene algo que ver con eso se está cumpliendo ¿no? y ha tenido sentido, más allá de tu satisfacción por eso, el, el, el de repente encontrarte con que se estaba creando un nuevo actor político gigante que podía modificar la realidad ¿no? y que lo hacía de una forma que no había ocurrido antes y que rechazaba la violencia, eh, que rechazaba mmm, la comunicación barata ¿no? eh, y el populismo, y que aceptaba ser capaz de no llegar a acuerdos, ¿no? como una forma de, de relacionarse, ser capaz de hacer cosas en común sin llegar a acuerdos. ¿no? También me parecía algo realmente espectacular. La sensibilidad que se creó entre todas esas personas también es parte de esa política, ¿no? También son esas micropolíticas que en aquel momento, si hablas de ello como micropolíticas en las relaciones de grupos, era una micro-macropolítica, <laughs> no, que de repente ya no sabías cómo gestionar aquello. Entonces, en lo político me, me fascina la creación de esos multienjambres, de esa inteligencia colectiva capaz de, de tomar el poder del centro de la ciudad de manera masiva. Eh, convertirse en su única autoridad, no, en, en nosotros decidimos qué hacemos con nuestra vida y el capaz de ceder ese poder y, el, y la inteligencia de saber retirarse, no, para poder seguir construyendo desde otros lados. A mí eso es lo que me, me ha fascinado. Y lo peor, lo peor, hmm. o sea, lo, lo mejor es lo peor a la vez, no. Eh, tiene esa dualidad toda esta situación, en la que lo peor es la angustia de sentir a veces que no se concretan cosas que podrían servir para cambiar. ¿no? Pero, pero me niego a pensar que eso es lo peor, porque en realidad creo que por mucho que hubiéramos intentado construir estructuras rígidas o válidas para modificar el poder actual, no hubiéramos conseguido algo medianamente relevante que nos ha permitido mantener una coherencia con el no nos representan ¿no? y el no queremos representar a nadie. Pero para mí lo peor ha sido un poco la falta de, de, de poder concretar eso. Eso es lo que yo he sentido que me, que me falta un poco. Quiero decir, hubo un momento en el que sí pensábamos que eso servía para realmente hacer un vuelco en el sistema electoral, por ejemplo, ¿no? un despertar de la gente que llegara a acabar con el gran problema que tenemos del bipartidismo. Y el encontrarte con que eso no iba a ser así pudo ser en un momento dado lo peor. No me, no me convence esto que te estoy diciendo en realidad. Necesitaría pensar un poquito más sobre ello. Sí, porque no encuentro algo que sea realmente lo peor, lo peor. Veo muchos errores que hemos cometido, entiendo que hemos fallado en muchos puntos, eh, entiendo que lo peor eh, puede ser tantas cosas. Por ejemplo, para mí a veces es muy malo no tener esa cultura política. No, no cultura política, sino ese conocimiento histórico sobre eh, cómo se han movilizado las personas en muchos países, las diferencias de clases, cómo se han organizado, cómo han logrado construir ciertas cosas. la falta de ningún tipo de experiencia previa asamblearia es una bendición y es una condena. claro, esto va un poco por el lado personal y, y no sé si emoción, no sé. Pero no te preocupes, o sea, no hay problema. Me parece bien lo que has dicho y está bien no saber reconocer, no se trata de saber no, identificar. No, ¿no? no tengo claro qué es lo peor claro, en realidad. Vale. Hay cosas que no me gustan, pero como decir que algo es lo peor ahora mismo, no, no, no podría seleccionarlo. En uno mi caso yo que creo que, que sí, o sea, creo que sí, quizás lo tengo identificado, tampoco estoy muy seguro, pero yo creo que es la violencia a la que he asistido. A mí no me han pegado, pero he visto de repente una violencia muy cercana a gente que conozco y que quiero y que aprecio y a vecinos y unas circunstancias que para mí ha sido absolutamente eh, terrible experimentarlo y muy revelador y sobre todo muy triste, el, el, el entristecerme de, de demostrarme o de, de, de constatar que vivo en un país que pasan esas cosas, cosa que yo no sabía, porque a mí ese aspecto también ha cambiado mucho, no yo soy muy naif y muy burguesito o lo que sea y yo te aseguro que a mí en el mes de abril de este año la típica historia del pelo que te viene, no, la policía me coge, no, me pega, me lleva, no sé qué y tal, yo siempre he dicho, andan, andan, me estás contando? Pero es que ahora de verdad, después de vivir estos meses me he dado cuenta que pasan cosas y hay violencia y pasan cosas que no te crees y... Bueno, eh, en ese aspecto que está concreto, ¿no? Y es una cosa que me ha puesto muy triste. Yo creo que está muy bien porque me he empezado a enterar en el mundo en el que vivo, pero está muy mal pues, porque ha sido una experiencia muy dolorosa y muy triste, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tendremos mil cosas. Tampoco estoy seguro de si es lo peor. Había muy, una, unos momentos, por ejemplo, donde yo creía que lo peor era precisamente algo que tú decías de no haber podido concretar nada, ¿no? El poder que hubiéramos tenido si el 20 de mayo salimos de allí con nuestro papel de las cuatro peticiones, que es el mismo papel que queremos todos estos millones de ciudadanos y lo repicamos y nos, nos lo tatuamos empapelamos el mundo con eso y es esto por mucho tiempo pensé que, que eso no pero nada tampoco lo sé la verdad es un poco no porque lo que tiene de bueno lo tiene de, de malo claro, porque... y lo que tiene de malo lo tiene de bueno quiero decir no no es malo en sí ni bueno en sí sino que tiene trozos de todo nos ha dado unas grandes ventajas y, y no nos permite llegar a otro lado pero tampoco tenemos por qué saber la solución. Ha habido periodos en la historia en los que no ha habido una, unas fórmulas claras por las que tirar, ¿no? Y no, tiene, no, te, no tenemos la obligación, nadie nos va a imponer la obligación de responder a esos ritmos. Eh, a mí me pareció muy inteligente el no ceder a esos ritmos. Quizá una de las cosas dentro de lo mejor fue el no ceder a las presiones de los medios de comunicación de que nos concretáramos. De los medios de comunicación. Y de los partidos políticos, ¿no? Y decir, bueno, concretar, pero bueno, ¿cómo voy a concretar unas propuestas para solucionar algo utilizando cartones para escribir en ellos con rotuladores prestados cuando tú llevas 30 años con miles de millones que hemos puesto entre todos para hacerlo bien y no has sido capaz y nos has traído hasta aquí? ¿No? Entonces, ¿cómo me puedes pedir a mí en cuatro días con mis cartones y mis rotuladores que te haga un mapa de la solución de esto? Eh, pues no, no no voy a entrar a ese juego, ¿no? Ese juego es tu juego en el de las noticias, las ideas sencillas, las cuatro etiquetas eh, que puedes comunicar a través de tus medios y resumir todo en, en esas cuatro, para... pues el mundo no es tan sencillo y no lo vamos a resumir en cuatro propuestas, porque no las tenemos, porque es imposible que las tengamos en el tiempo que se nos pide. Para mí esa fue una de las mejores cosas que se pudo hacer en el 15M, que hubo una gran tentación de caer en ellas, ¿no? precisamente por la falta de experiencia de la mayoría de la gente de este país en situaciones de concreción de movimientos políticos, ¿no? O, de, o un poco de, de historia perspectiva política. La gente pues llega y dice, ah sí claro, hay que decir claro, pues les han enseñado en la televisión que tú llegas, haces esto, pones tu partido, planteas tu programa, se vota, ganas y fin. Bueno pues todo eso es mentira y eso es parte de un sistema de gobierno que ahora mismo nos ha traído hasta la situación que tenemos aquí ahora. Entonces como no podemos repetir eso, no vamos a empezar simplificando las propuestas o los debates. A, Serán, sería necesario debatir meses o años algunas cosas para llegar a acuerdos, porque hay muchas partes implicadas distintas. Hay millones de personas ¿no? en este país que, que tienen su, su propia idea, que se puede contrastar, debatir y seguro que se puede llegar a cosas comunes. Pero... En, en ello estamos, ¿no? En ello estamos. Pero no, no bajo las prisas del New York Times, o del Diario El Mundo, o del Diario El País, porque no es nuestro problema que ellos necesiten publicar que ya tenemos concreciones. Y, y sobre todo porque te llevan al desastre, simplificar los problemas eh, así es parte del problema que tenemos ahora mismo. Entonces una de las mejores cosas que tiene el 15M es precisamente aceptar sus propios tiempos, ser el dueño del reloj. ¿no? Nosotros gobernamos nuestro tiempo y nosotros decidimos. Decidimos qué discutimos, cuándo, cómo, si discutimos o no y no, no, no tener esa necesidad de llegar a, la, a ningún acuerdo. ¿no? Porque era muy necesaria esa capacidad de debate en este país era muy necesario que la gente se pudiera encontrar, expresarse, debatir y contrastar sus ideas, ¿no? Y darse cuenta de que muchas de sus ideas no tenían sentido. Pueden ser las mías también, cuando las contrastas con otras personas, ¿no? Ese enriquecimiento era imprescindible y eso es lo que la gente más necesitaba, más necesitaba hacer, ¿no? Y, ya, y eso ya está en marcha. Cómo se pasa desde ella hacia otro lado, pues eso ya vemos otra cosa. Otra cosa que me gusta mucho del 15M, de las mejores, es eh, cómo toma decisiones. Si es que se puede llamar toma de decisiones a ese proceso, ¿no? En realidad, al no carecer de una estructura estable, sólida eh, y bien definida, funciona por contaminación. Eh, tú no puedes llevar una propuesta a un sitio para que el 15M la apruebe. Tal cosa ni ha ocurrido ni va a ocurrir, porque el 15M no, no se reúne. ¿No? No, pues es imposible. Si 7 millones de personas, como decíamos antes, han participado, pues por ahí no, no va la situación. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que algo que tú crees que es interesante, pues se propague y pueda llegar a, a mucha gente y pueda llegar a ser una realidad? Y ahí entra el modelo de la contaminación. La gente, a través de estas redes que se han creado, debate, propone, estudia ideas, lanza una y, y, por agregación de otras entidades autónomas, se convierte en, en una propuesta grande. Eso ha pasado así con el BENTEO, por ejemplo. Las movilizaciones globales nacen de grupos que trabajan en esas temáticas en distintas plazas, sobre internacionalización del problema, etcétera, etcétera, construyen un pequeño discurso y una estrategia vírica en la que no hay imágenes centrales de quién lanza la campaña. Solo unas etiquetas que cualquiera puede agarrar, 15 de octubre, tal, esto, unas imágenes, no hay un logo, unas letras, no se identifica con nadie. De tal manera que todo el mundo lo puede hacer suyo. Y esa propuesta la escalan, la van lanzando por Twitter, Facebook, correos, visitan asambleas, se lo cuentan y se van agregando. Se van agregando hasta que de repente alguien dice, bueno, ya todo el 15M está preparando el 15O. Pues sí, lo, lo está haciendo. Pero no porque haya tomado la estructura a través de un sistema asambleario que ha recogido votos, los ha sumado, ha subido, ta, 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 hasta, hasta concretar un sí o un no, sino que unos actores han planteado algo y han contaminado a otros de tal manera que el resto dice: Bien, esta línea, dentro de todo lo que me proponen, me parece que hay que apoyarla. Y así ha crecido el, el 20 y ha sido todavía más grande que el 15M. ¿no? Entonces. En cuanto a participación de gente en este país, por supuesto en el extranjero mucha más, ¿no? Pero, pero en este país ha, ha, ha crecido el número de personas que han participado en las movilizaciones. Si hay una entidad que convoca a juntarse ahí, tú puedes estar de acuerdo o no a haberte sentido parte o no. Si tú ves un virus y colaboras en su difusión, eres parte automática. Con lo cual tienes capacidad eh, de agregarte mucho más fácilmente que si recibes la información desde otro lado, ¿no? Por eso aparece yo el 15M por allí. <laughs> Exactamente por eso, ¿no? Pues bien, Dani, yo creo que vamos a acabar. Eh, te haría una pregunta un poco. Vamos eh, a elucubrar, imagina, ¿tú qué crees que va a pasar con todo esto? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué va a ser de nosotros en el futuro? El problema de hablar del futuro cuando te grabas en vídeo es que. Tienes un juez luego que tiene todas las pruebas, ¿no? Sobre eh... todo este vídeo que va para internet y se queda ahí, y se multiplica y se... Pero eh... después te doblamos, dentro de un año y tal, lo doblamos, y no te preocupes, y cambiamos el... Puedo decir hacia dónde me gustaría en modo, en modo soñador, activista, hacker que... que he tenido estos últimos años y luego por dónde creo que puede ir realmente, ¿no? en modo activista eh, en el que siempre apunto al cielo y llego hasta donde pueda, eh, lo que me gustaría es que... es que fuéramos capaces realmente de, de construir herramientas de presión que nos conviertan en un actor real. Y para mí ser un actor real significa tener capacidad de hacer daño. Y esto puede sonar un poco mal, pero, pero en pero es cierto, es decir, eh, nosotros pedimos siempre pedimos, no exigimos, pero no, no plantamos eh, ningún otro tipo de posibilidad de dolor al adversario político, no, dolor no físico, sino dolor económico o precio político, no para, para un grupo que con el que estás teniendo ese conflicto. si lográramos construir herramientas de que generen capacidad de presión desde la multitud, eh, que puedan presionar a multinacionales, que puedan presionar a gobiernos locales, autonómicos y estatales, eh, y que sean un actor que les haga suficiente daño como para que cedan a sus demandas, pues se podrían conseguir muchísimas cosas. Y, y entonces, para mí, el futuro sería trabajar en cómo construir esas herramientas del lobby ciudadano que permitan que la gente consiga eh, conquistas sociales y avances, ¿no? no estar siempre a la defensiva. De que nos quitan derechos, nos quitan derechos. <laughs> Sin embargo, en la realidad, el escenario económico que viene, lo que nos indica es que ese recorte de derechos va a ser muy duro. Y, y es un escenario a tres años, como poco, como poco. Puede que sea fácilmente a cinco años y, y el, el bajar, quiero decir. Y lo otro es tocar fondo, ¿no? Y a partir de ahí, no sé cuánto tiempo estará hecho un desastre hasta que se vuelva a colocar. Entonces, si son tres años de ese escenario, si nos van a recortar derechos, un movimiento como este no va a hacer sino crecer. Porque es muy complicado atacarlo y criminalizarlo como se ataca a un sindicato, eh, donde hay gente que cobra por hacer ese trabajo, te estás lucrando, esto, lo otro, el 15M tiene otras fortalezas y otras debilidades distintas, ¿no? Desde luego, descoloca. ...a sus adversarios, no, no, no saben en qué, en qué posición ponerse. Hoy no lo critican demasiado, luego lo critican mucho, luego intentan dividirlo... ...luego ven que por mucho sigue subiendo de gente y no tiene su estrategia fallado. ¿no? Entonces no sabría muy bien por dónde, por dónde tiraría el problema... Pero, ...pero sí está claro que va, va a permitir que el movimiento siga creciendo... Y ahora mismo son algunos millones ya en España. Y ese si seguir creciendo no sabemos cómo puede ser exactamente, ¿no? Pero nos va a unir en torno a esa lucha contra esos recortes. Y va a generar escenarios nuevos también de pelea en los que esta sociedad autoorganizada, sin siglas, sea capaz de plantearle esos retos al gobierno y a las administraciones públicas, ¿no? Incluso a los sindicatos, pidiendo su regeneración, ¿no? O su apertura o su cambio de modelo también. Eh... el escenario que veo pues es, es duro, el escenario es duro, va a ser muy difícil esto, va a ser muy difícil porque miles de cientos de miles de personas están dejando de cobrar las prestaciones en los próximos seis, siete meses, no te sé decir cifras, pero, pero en los medios de comunicación las puedes ver y asusta, asusta porque se quedan en la nada y cuando hasta ahora se estaban apoyando unos trabajadores en otros, a ti te faltaba algo, te invitaban a cenar, que... Cuando a todos les falta, el problema toma otro color. Y cuando se te acaban las redes de apoyo y, y el Estado no te apoya, sino que recorta al revés la, los pocos recursos que tú tienes, cuando la gente tenga hambre y no tenga dinero, pues no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero la tensión social evidentemente va a aumentar un montón. En esa tensión social que aumenta, habrá gente que busque distintas vías de salida. Habrá gente que tire por crear un partido político que concrete esas cosas, pero se va a encontrar con un muro de rechazo de cientos de miles de personas del 15M que nunca lo van a aceptar y que exigen que, que tengamos mayor inteligencia colectiva para poder construir otra alternativa que no pase por ahí. A la vez, no tienen la capacidad de construir eso. Entonces, eh, nos encontramos en una paradoja. ...en la que el deseo de querer llegar a tener eh, una forma de organización... Eh, ...se contradice con el espíritu propio del, del propio movimiento. Entonces eso me preocupa desde el punto de vista de la motivación de la gente... ¿no? ...porque en, una, en un conflicto de este nivel, pues la moral de la tropa es un punto clave... ¿no? ...y para que la moral no se hunda hay que lograr conseguir ciertas victorias... ...pero esto no siempre es cierto... Aún derrota tras derrota puedes seguir creciendo. Hay otros movimientos eh, que te pueden enseñar esta lección. Donde derrota tras derrota política no han hecho sino más que crecer, ¿no? Eh, eh, hasta la derrota final, ¿no? <laughs> que no sabemos cuándo podría llegar hasta la gran derrota final. Pero si bien si te siguen derrotando y sigues creciendo, eh, y la gente se sigue sumando a, a, a esta línea crítica, ¿no? Y a esta, propuesta de participar en debates públicos abiertos y pensar soluciones, pues yo creo que ahí está nuestra gran victoria como sociedad civil. Yo creo que de esa inteligencia saldrán formas de conseguir eso. No me preocupo ya tanto ahora, quizás reflexionando ahora contigo, hablando, me doy cuenta de ello, ¿no? por esa falta de capacidad de concretarse o no, sino que en realidad el propio proceso en sí tiene que generar dinámicas y fuerzas y herramientas que permitan luchar a esos niveles y que sean las bases ...de otras herramientas que crecerán y nacerán después, ¿no? Como en la ciencia muchas veces estas contribuciones son microgotas eh, que solo sirven para que otros se apoyen en ellas y al cabo de mil puedan dar un pasito, ¿no? Entonces bueno pues ese continuo caminar es lo que nos queda ahora durante tres años, en el que tendremos que tener la inteligencia como para eh, mantener un nivel de tensión alto y de conflicto alto. Eh, a la par que conseguimos no ser derrotados mediante la división o la criminalización o la represión, y es un equilibrio muy complejo y muy difícil, en el que tienes que mantenerte con, con todas esas fuerzas en común, eh, tensionando cada una para un lado, a la par que intentas pensar estrategias para el futuro y objetivos. ¿no? Todo lo que sea, continuar en un modelo que facilite el debate de la ciudadanía. Y su reflexión en común es una victoria. Y cada día que pasamos de asambleas en los barrios es una victoria. Y cada día que se crea un nuevo pequeño grupo de distribución de, de productos de un agricultor que los consumidores de la ciudad se organizan para recogerlos es una victoria. Y es una base sobre la que poder sentar otras, otros casos. No son nuestros casos de éxito en realidad, no sobre los que decimos esto es real. Traficantes de sueño se ganan la vida con creando cultura libre y con un modelo libre y horizontal, y es real, y funciona, y alimenta a tantas personas. ¿no? Entonces se puede replicar, y esto se puede ir poco a poco escalando. Seguramente esos micromodelos no sirven para un metamodelo superior gigante tal cual, pero es que tampoco planteamos que esa sea la solución, sino dentro del desastre que nos habéis, eh, en el que nos hemos metido como sociedad y en el que estamos viviendo, eh, queremos vivir de otra manera y sin... Eh, nos lo ponéis difícil, no vamos a parar de intentarlo y aquí están las pruebas, ¿no? Hemos logrado construir estas piezas, ¿no? que nos permiten vivir, ¿no? vivir esa realidad eh, y sentirla y que sea real y que no sea una utopía, ¿no? porque en base a la palabra utopía se desacredita mucho de este trabajo. Pues esto es real. Y esto lo hemos construido haciéndolo así, así, documentado, que otros puedan utilizarlo. Hmm. Muy bien. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por compartir los pensamientos y nada, ahí seguiremos en las plazas, ¿no? Y muchas gracias, Dani. A vosotros. Los que te echaban de la plaza esperaban que a las 5 de la mañana no hubiera testigos, ni ruido, ni problemas, ni generara un problema político o social grande. Eh, por eso te sacan a las 5 de la mañana, ¿no? a las 4 de la mañana. Eh, la diferencia fue que se encontraron con un montón de gente con teléfonos móviles que se sentaban en el suelo y que no respondía a las agresiones y que era muy difícil poder sacarla de allí porque normalmente la estrategia consiste en crear tensión y ahí, pues en esa tensión en la que todo el mundo está de pie pues empieza a haber zarandeos y al final pues, eh, acaba habiendo una carga y la gente sale huyendo y demás sin embargo en esta ocasión la gente se sentó fuerte en el suelo se abrazaron unos a otros se tapaban la cabeza y decían no nos vamos ¿Eh? entonces la policía frente a eso pues su, ma su manera de dispersarte que es que tú huyas pues ya no funcionaba, tenían que sacarte. Y habiendo tanta gente delante sacando fotos con móviles y vídeos, pues eh, tenían que hacerlo de una manera suave, ¿no? No podían golpear a la gente ni pegar palizas ni nada así, que es la manera rápida que tienen para solucionar un problema. Entonces, claro, digamos que yo no sé quién dio la orden de desalojar la plaza ese día, pero fue el mayor error que, que, pudo, que se pudo cometer, ¿no? Desde su de su línea porque lo que provocó fue el principio de un juego del gato y el ratón de gente intentando acceder a una plaza que para poder circular por ella y policías que te impedían el acceso y eso en el centro de una ciudad como Madrid es totalmente absurdo tú no puedes seleccionar un grupo de personas que no pueden entrar en un espacio en un espacio público como es un parque o una plaza y solo ellos no pueden entrar y el resto la acampada solo lo, lo, le dio continuidad eh, porque no tenía capacidad Acampada Sol en ese momento de tomar una decisión sobre si la estrategia era esto o la estrategia era lo otro, era un conglomerado de personas que no se conocían entre ellas que estaban intentando entrar en la plaza. Eso era lo más cercano a Acampada Sol en el exilio ¿no? eh, que había en ese momento, pero Acampada Sol, el Twitter, refleja esa voluntad de volver a tomar la plaza y ayuda en esa difusión junto con otras cuentas de Twitter, Facebook y, y en general. Miles y miles de personas. Ya no era una cosa de activistas, ¿no? Eso se extendió. Y tú podías ver a lo largo del día cómo eso circulaba, eh, siguiendo unas pautas eh, muy distintas a cómo habían ocurrido las cosas anteriormente. Por ejemplo, hay, hay un previo a esto, que es un dato que nos permitió eh, comprender que el 15M iba a ocurrir algo grande que era. Y, y ese algo grande me refiero a la movilización de eh, Democracia Real ya, que en realidad eh, pues es la que convoca, pero lo que acude pues es una multitud de asociaciones, organizaciones, entidades, personas, ¿no? Sin banderas, solamente pues bajo un paraguas más o menos común en ese momento que era DRI. <laughs> y cuando tú miras los meses anteriores, te das cuenta de que estaba ocurriendo algo nuevo. Eh, cuando una organización convoca una movilización o convoca un acto importante, es ella la que recibe el impacto, es decir, eh, los miles y miles o decenas de miles o millones de visitas. Nos habíamos quedado un poco en. Bueno, eh, me, me comentaste un, un momento el, el desalojo del, de la segunda noche. ¿Tú, ¿Tú estuviste allí cuando hubo el desalojo? ¿o cómo? No, yo había vuelto otra vez a casa a cargar baterías porque todavía no teníamos electricidad. Entonces yo solía quedarme en la plaza pues, hasta las tres y media, cuatro y me marchaba, cargaba todo, me duchaba, buscaba cosas y a las nueve de la mañana pues volvía otra vez. Y. Pero claro, estaba en casa trabajando para eso, ¿no? comunicando todo eso, montando recursos, haciendo la primera lista y, y de repente pues, me empiezan a contar que hay tensión en la plaza ¿no? y que la gente se está juntando y que la policía se acerca. Y entonces pues, empieza a moverlo ¿no? y se empieza, empieza a ver que se difunde por las redes sociales, que se empieza a mover. Poco a poco va llegando información ¿no? de los compañeros pues, que efectivamente les están sacando uno a uno, pero qué tranquilidad. El proceso dura bastante tiempo y... Lo especial, en ese momento, lo especial en ese momento fue que por primera vez, eh, mientras eh, a la información que ellos han publicado en la web con toda la información, van a él, van a esa entidad que la ha convocado. Tú pones tu página web, convocas la manifestación y millones o miles o cientos de miles se conectan a tu información. Sin embargo, de cara a la convocatoria del 15M, te podías dar cuenta que pese a que los sistemas de comunicación de democracia real ya estaban soportando un impacto muy grande eh, de cientos de miles de personas en su Facebook, en sus Twitter, en sus listas, en sus comunicaciones, por otro lado, cualquiera que sacaba un vídeo bueno relacionado con ese día, o que sacaba una actividad, o una propuesta o un buen texto, recibía decenas de miles o cientos de miles de visitas también. Y no era solamente alguien bueno, sino que eh, cualquier entidad social o cualquier organismo colectivo que tenía una página web proponía algo acerca de su participación en el 15O y recibía decenas de miles de visitas. Entonces te encuentras ante un panorama en el que de repente cientos o miles de personas y organizaciones están lanzando comunicación y son ellos los que reciben el impacto distribuido de, de la visibilización. Lo que eso te podía decir, a lo mejor, era que detrás de eso significaba que esos grupos estaban muy altamente activados. Es decir, que, que eso no era un accidente solamente, sino que se estaban trabajando mucho esa comunicación, esos materiales. Y eso significaba que si de cientos o miles de grupos, ¿cuánto tiempo mantienes eso y cómo? Cuando la gente no tiene trabajo. Porque si esta situación me la dices en plena bonanza económica, la gente tiene que ir a trabajar al día siguiente en su mayoría, pero. Allí había mucha gente que no tenía dónde ir al día siguiente ¿no? y que sentía la necesidad de que su forma de eh, hacer lo que es justo, de participar en la sociedad en ese momento, la mejor forma que ellos tenían de hacer algo era intentar entrar en esa plaza y restablecer esa normalidad de circulación ¿no? y luchar por ese derecho en ese momento. Claro, todas esas imágenes empiezan a circular a una velocidad espectacular por, el, por todo el planeta a través de las redes sociales. Y la gente al ver esa situación en la que un montón de jóvenes se sienta y pacíficamente resiste y dice que no se quiere ir, que solo quiere estar... Todo ese conflicto eh, con vídeos, fotos, audios, genera un movimiento por la red que es un poco complicado de explicar. Hay un vídeo muy bueno, creo que era de una universidad en Zaragoza, que visualiza un poco con lucecitas que saltan entre distintas partes las comunicaciones que llevaban esas palabras, pero eso es más o menos lo que empieza a ocurrir. Los que estábamos atentos a la red y a la difusión en ese momento, veíamos que se disparaba eh, una convocatoria automática de, estar, de juntarse a las 8 en la Puerta del Sol eh, para protestar por, por esa acción policial nocturna y para reclamar nuestro derecho a poder estar ahí. ¿Eso no lo sacó Acampada Sol esa convocatoria, o cómo? No, o sea. Qué eso, interesante, ¿no? Eso ocurrió interesante, solo. ¿no? Como muchas de las cosas que han pasado, la gente estaba dispuesta a luchar por ese derecho. Entonces.